Córdoba, guitarrista flamenca. Creo que es una de las únicas mujeres que toca guitarra flamenca aquí en Argentina. ¿Esto es verdad? No sé si vos conocés a alguien más. No, yo no conozco. Acá en Argentina nadie más. En España no sé si habrá, si... Me dijeron que un tiempo hubo una chica, pero no sé ahora actualmente. ¿Y hace cuánto que empezaste a tocar guitarra flamenca? Bueno, flamenco hace 5 años, pero en realidad hace 6 que agarré la guitarra ahora, porque cumplí 21 hace poquito. Y agarré a los 15 años, agarré por primera vez la guitarra. Pero arranqué tocando otras cosas yo en la secundaria. Ajá. Soy profesor de música y tocaba, no sé, cosas de Metallica, Eric Clapton, Pink Floyd, así. Bien ahí. Power. Sí, pero estaba bueno, a mí me gustaba. Claro. Y después acá con alumnos de mi viejo que me pasaban cosas de falsetas, a lo mejor así sueltas. Ahí me fui metiendo. Y con mi mamá que canta, que me empezó como a llevar a los tablaos, a acompañarla, así subir a tocar uno o dos temas nada más. Pero en realidad nunca tomé clases con nadie. Y de hecho con mi viejo no aprendí de cero. Me empecé a mandar sola. No sé, me juntaba con Fernandito Herrera, con Maximiliano Busque también. Trabajaba mucho con mi mamá, entonces yo como iba a los tablaos y demás, ahí pasaba cositas y de escuchar mucho. Y después también iba a clase de baile de Alicia Fili en el padre, que fueron las primeras veces que toqué para baile, y ahí aprendí todos los ritmos. Pero nunca me los enseñaron así, sentarme a aprender guitarra, guitarra. Y... Tenés una facilidad que viene de familia, obviamente, ¿no? Sí, bueno, mi papá, Enrique de Córdoba. Sí, ella, tremendo guitarrista, ¿no? Después mi mamá que canta. Claudia Montoya. Claudia Montoya. Vamos a nombrarla para que sí. No nos retire. Mi abuelo por parte paterna tocaba la guitarra, Pepe Rodríguez. Y mi abuelo por parte materna cantaba flamenco, Juanito Montoya. Entonces ya viene como de familia. Vienen los genes, claro. Es de sangre. Pero bueno, el primer año que yo toqué la guitarra, no, mi viejo no estaba acá, estaba en Córdoba, estaba de gira. Y yo a los 16 años tuve mi primer teatro y había sacado casi todas las cosas yo, así de momento, todo rápido. Y cuando él llegó acá yo ya estaba tocando, digamos. A partir de ahí sí aprendí todo de más falsetas, mucha técnica y eso con él. Todo con él. ¿Qué guitarristas te gustan de flamenco? Paco, primero que nadie, bueno, mi viejo. Mi viejo me encanta. Bueno, me gusta Tomate, me gusta Vicente también. Bueno, ahora conocí a este David, no me acuerdo nunca el apellido. Que me volvió. Es lo que se va así. Estuviste tocando en la Bienal acá hace poquito, ¿no? Sí, tomé los talleres de guitarra, sí, estuvo la verdad que muy bueno. Nunca había tomado así el conjunto clase de guitarra y increíble, era la única mujer entre 30 guitarristas. ¿Y qué te dice la gente cuando te ve así tocando? No, que es raro que una mujer toque. Y nunca vieron, y que aparte que es pues, la guitarra más para el hombre, no el tema de la mano, la fuerza. Una mujer no tiene tanta fuerza como un hombre para tocar, el tema de los rasgueos y eso es... ¿Y qué proyectos tenés actualmente? Bueno, ahora el más importante es que nos vamos a Japón con Alicia Espinosa de Espada, Hernán Diez y bueno, Claudia Montoya, mi mamá, a hacer un espectáculo que se llama Flamencura. Ahora en septiembre nos vamos, el 27 de septiembre, y estamos ahí 40 días, mejor un poquito más. Es el proyecto más... Y actualmente estás en el teatro con... Sí, estamos en el teatro, que faltan dos sábados más, que es el de la semana que viene, el 21 y el 28. Y después tocamos siempre en Tiempo de Gitanos, en Todo Mundo, que es un lugar en San Telmo, y Soleares también. Ahí estamos fijos todos los meses. ¿Y tus proyectos como guitarrista? Bueno, quiero viajar a España. ¿Ah, sí? sí. ¿Ya tenés en vista dónde vas a ir? Lo que pasa es que allá tengo muchos conocidos. Tengo una muy amiga mía allá, se llama Rocío Fernández, que es bailadora también y vive allá. Y tenemos, bueno, otros conocidos de mi mamá también. Entonces, si voy allá voy a tener casa seguro para quedarme. Importante. Claro, sí, eso es importante. Después, bueno, hay que juntar la plata para ver un pasaje nada más. Pero no tenés ninguna academia vista todavía. No, iría allá tomar clase de guitarra con uno, con otro, así. Y de tablón en tablado para aprender acompañamiento, aire y todo. Y igual o sea, aparte de la guitarra también bailás un poco, ¿no? ¿Tuviste algunas clases? Sí, en realidad no, nunca tomé de chiquita. Cuando tenía 7 años, tomé un año de clase con Alicia Fiori, sí, de baile. Ajá. Pero no, nunca tomé. Lo que hago es a lo mejor de tocar tanto en clase de baile, me robo un paso de mirar nada más. Y después me lo apropio. Está bien. Y ahora, no,
Nunca tomé clase con nadie. ¿Tenés proyectado grabar? ¿O grabaste algo? ¿O todavía? Sí, es una asignatura pendiente. Sí, sí. Me encantaría si grabara algo con mi mamá, con mi papá. En realidad lo que más me gustaría hacer ahora es tocar el teatro con mi familia. Sí. Un teatro grande con mi papá, bueno, mi familia de Córdoba, que también son todos músicos, Vanessa de Córdoba y demás. Y sí, eso es como algo pendiente que tenemos todos, hacer un teatro de la familia. Yo no, mi forma de estudiar es escuchando muchísimo. Para lo que pasa es que para mí es más difícil acompañar cante que en sí tocar por solo, ¿no? Cuando tocas con otro, el cante depende de vos y el compás, todo eso es muy importante, estudiar eso. Y de hecho para trabajar de esto tenés que saber seguir al baile, al cante, entonces yo, para mí es primordial eso, ¿no? Aprender a acompañar, primero que nada. Y escuchar sí muchísimo cante, porque es lo más difícil. De repente estás arriba del escenario y no conocés lo que va a cantar el cantador y tenés que estar muy atento al oído para darle el tono justo, el compás, todo. Eso es muy, muy importante. Gracias por la nota. Está muy buena la página, la visité un montón de veces y aguante Levante Flamenco.